¡Deja de tirarme cosas! ¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, puticiervos? Soy Sergi en Sega Sonic y estamos aquí para probar una nueva demo de Sonic 2006 en PC. Estamos en la saga 2018, como pone ahí arriba, y pues vamos a probar a ver cómo se ve esto. El nivel creo que es Crisis City, bueno, Crisis no Crisis, que estamos hablando de un juego en inglés. Vale, a ver, se me había parado el mando, me ha encantado. Trial Select, acto... Yo quería más personajes. Vale, no os dejan poner ningún otro nivel. Habría estado bien que te pusieran los otros también, en plan los que ya tenían hechos, como Kingdom Valley o Dusty Desert, pero bueno, cada loco con su tema. Muy bien. Dios mío, ha cargado rápido, no me lo creo. Vale, vamos allá. Qué bien se ve esto, tío. Vale, a ver. Quiero subir por ahí arriba. No. Vale, a ver. Au. Me ha caído un coche encima. Pero no rayéis, todo va bien. A ver. Por favor, Sonic. La parte del skate de Sonic 2006 nunca fue buena, os lo digo en serio. Empezando por esto. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Uah! Vale, lo he conseguido. Lo he bordado. Ahora, ¿a dónde vamos? ¡Ay, ay, ay! Sonic, watch out, dude. Vale, ya está. Uf, de verdad es que las partes de 2006 con la tabla son horribles, ¿eh? Nunca me han gustado. Vale. Ahí. En Sonic 2006 no se hacían piruetas, tío. Eso mola. En plan que se hagan ahora, ¿sabes? ¡Ah! ¡Wow! ¡Mierda! ¡Ah! Vale. Vale, ya me he comido otra vez lo que venía siendo la plataforma. ¡Arriba! Vale, oh mierda. No. Vale, cambiemos de sección ya, por favor. Odio esto. Vale, suelo firme. Sí. Vale, estamos aquí. Tiene la pantalla como un efecto así sucio, mola. Vale. Vamos a saltar aquí. Ok. No. Vale, bueno, estamos vivos, no pasa nada. Muere, muere. Ok. Las sombras, bueno, fallan un poco en los zapatos y tal, pero está bien. Ostras tú, tío, lo que hacía que no jugaba yo un adventure. Porque sí, esto realmente es un adventure. Vale. ¿Dónde voy a caer, tío? Aquí. Toma, muere. Sufre. Por cierto, dato curioso, ¿habéis visto el cartel de arriba? Espera, a ver si puedo. No, vale, no es este cartel. Vale, bien, veamos. ¿A dónde lleva esto? Bueno, a ver, me sé dónde lleva esto, ¿sabes? Pero, no sé, espero algún cambio. Vale. Aquí había una hilera de rings. ¿Cuál es el botón? ¿No? ¿Cuál es el botón del light dash? No sé qué botones, pero bueno. Ya está, vale. El mismo que el del Spin Dash y bah, para todos. Muy bien. Se ve muy guapo esto, la verdad. Ay, ¿se podrá? ¿Estará programado? ¡Sí! Esto lo hacía yo de pequeñito, tío. Pero no nos pasemos, que el muelle está aquí. Vale. Vamos a ser un poco tramposos. Bueno, tramposos tampoco, porque por aquí se puede ir. Vale, muere. Me llevo esto. Y nos vamos. No, 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 no. Nos vamos para el otro lado, Sonic. Muy bien. Eso es. Vale. ¡Vámonos! Crazy City me gusta mucho, la verdad. Me gustaría verla. Una vez cuando era pequeñito soñé que Crazy City estaba después de que se salvara el mundo en 2006. Porque esto es el futuro de Silver. Al menos del 2006. El hecho de que estuviera todo lleno como de plantas, a lo de Last of Us, ¿sabes? Me habría gustado mucho un nivel así, tío. Vale, ahí estamos. ¡Toma! Vale, aquí no había un cristal, tío. Esto se rompe, ¿verdad? Sí. Vale. Muere, sufre y déjame saltar. Vale.
De verdad, se ve muy guapo. Pienso que Sonic tiene... Oh, mira, esto mola. ¿Ves el giro que pega? La inclinación, eso no estaba en el 2006 original. Vale, sí que hay mejoras, tío, eso me gusta. Yo me quería ir por ahí, pero va a ser que no. ¿Puedo? No. Vale, pues vamos a ir de pájaro en pájaro. ¿Y por qué me toca? ¿Como jugando al parchís? Pues lo mismo. Bueno, el parchís no, a la oca. Vámonos, ahora viene otra sección. Tío, o sea, no me fastidies. Con todos los cristales que hay ahí, tendría que haberme rajado la cara entera. Pero bueno. Vale. Uf, esta zona a mí me costaba un huevo, tío. Este plataformeo siempre se me ha dado mal. No sé si era por el juego o porque yo soy una patata. Lo comprobaremos a continuación. Está claro que soy yo. Vale, a ver, salgamos de aquí, tío. Y luego viene la zona del tornado y eso sí que nos va a hacer mucha gracia a todos. Bien, Sergi, bien. ¿Podemos hacer las cosas bien, por favor? No, está claro que no. Los pelos de Sonic, bueno, pelos, púas, se mueven muy raros aquí, tío. Que no es que estén mal, o sea, pero fijaos. Según la posición del viento, Super Sonic, ahora Dark Spine Sonic, ¿sabéis? Está guapo porque es realista, pero queda muy raro, tío. Siempre lo he pensado, en 2006 esto también pasaba. No tan fluido, pero sí que pasaba. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Ah, es fuego! Y hace pupa. Digo yo, ¿qué es eso que brilla? Es que no sé. El reflejo ha sido un poco raro. Vale. ¿Por dónde tiro? Mira, un Chao Garden. Vamos por aquí. No me fío ni de mí mismo, tío. Vale, uno. ¡Que me mato! Con cuidado. Dios, esta sección de Crazy City me pone nervioso, tío. Vale. ¡Ah! ¡Muere! ¡Mis rings! ¡Que se van! Tengo uno, no pasa nada. ¡Op! Tío, es súper raro, esta parte del nivel. O sea, si tú lo piensas y dices, esto es como un autobús porque estamos moviéndonos. Fijaos en el fondo, estamos moviéndonos. En un tornado de fuego. Es la cosa más rara que podrían inventar para este nivel. Porque la gente dice, ¿y el tornado de fuego del final qué? No, perdona, eso es bastante normal. Dentro de lo que cabe es un Sonic. ¡Pero Dios! Salta. Salta tú, no te... Vale. Uf, creo que ya estamos. ¡Lánzame! ¡Sí! Me ha salido voz de Mickey Mouse. ¡Vamos, Pluto! ¡Buah! Estás flipando que salgo vivo de esta. ¡Ah! ¡No! Hombre, algo que decir. Se controla mucho mejor que en el 2006. Lo cual tampoco es que fuera un logro. No es dejar el listo muy alto. Pero algo es algo. Quiero terminar el nivel, tío. Me quedan dos vidas. Y quiero terminarlo. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ah! Vale, todo está bien, todo está bien. Puto tornado, tío, no deja de tirarme coches. Si es que en realidad en Sonic Generations el enemigo de Crazy City tendría que haber sido este tornado, no Silver. O sea, mírale, si es que hace lo mismo. ¡Deja de tirarme cosas! ¡Au! ¡Cabrón, me ha dado! ¡No! ¡Tío! Vale, tenemos una vida, guay. ¡Oh, mierda! La acabo de perder. ¡Ay! Vale, hemos vuelto. ¡No quiero que me caiga un autobús encima, tío! ¡Dios! Vale, estamos en la tercera fase. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah! ¡Quita caja! ¡Tío! Vale, cuarta fase. ¿Pero qué tal un denuncios? ¡Ah! ¿Hay rayos en el tornado? ¿Por qué? No, es una tormenta. Esto me parece... ¡Oh! Las pruebas de fuego de Maze Runner, tío. ¡Ah! ¡Completado! Lo he pasado mal, tío, en este último tramo. De verdad, os lo digo. ¡Yupi! ¡Rango C! ¡Me da igual! ¡He ganado! ¡Ah! Bueno, y aquí tenemos pues todo el tinglado del equipo. En fin, chicos, espero que os haya gustado la demo. Está bastante bien, está muy bien, la verdad. Se nota una calidad decente. Gracias por jugar en la saga 2018. Nah, gracias a vosotros, si estáis viendo este vídeo, por ofrecernos esto, tío. Creo que es una buena oportunidad de la que la gente
empiece a ver a Sonic 2006 con otros ojos y que se moleste en jugarlo, porque realmente es un adventure. Así que... En fin, chicos, lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado la demo de la saga de Sonic the Hedgehog 2006. Y pues bueno, nos veremos en otros fangames, ¿vale? Así que hala, Sergi, en Sega Sonic se despide. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Y sígueme! ¡Hasta pronto!